Lo que le quiero contar a la gente de técnica, que yo lo que perdí fue el retorno que tenía tuyo directo acá en la oreja. O sea, estoy teniendo el que tengo a través de la radio, por eso tenemos un pequeño delay. Que como quedan los móviles que... ¿Hola? Sí. Que quedamos así. Pero, Humberto, con los años que tenemos y la calle que tenemos con este tipo de cosas, no nos puede pasar nada raro, no puede pasar nada malo. ¿Cómo Luis? ¿Qué me decía Luis? No, a no ser que entre Gorsi, pero bueno, escúchame, Humberto. Perdón, mil disculpas. Fue a traición. No, no, todo lo contrario, es una de las cosas que me causa mucha gracia. Además sé que Sergio se sigue acordando de mí. Cuando hicieron el recibimiento de Uruguay campeón de Copa América, Sergio me sigue mencionando. Te quiero mostrar esta foto, porque esta foto, si me permite, hay tres personajes muy importantes en la historia del Uruguay: Mujica, Forlán y Papi Riascatra. Estos cómo se calentaron conmigo, cómo se calentó su amigo Humberto Vargas Puglia. Sí. Bueno, pero déjelo ahí en la nebulosa. El arribo de la delegación celeste fue lo más visto de todo. Y yo no sé, ¿de quién habrá sido la responsabilidad? ¿De Forlán? ¿De Mujica? ¿O mía? No sé. Para Humberto y para Julio. Humberto Vargas, muchos mail de gente diciendo que si sabía que no estaba Humberto Vargas no miraba la última parte. Pero bueno, son cosas que suceden. Yo vine lo más rápido posible porque tenía entre mi trabajo ser maestro de ceremonias de la Vuelta Olímpica que daba Uruguay en el estadio. Le mando un saludo a Humberto que no pudo estar. Sergio se sigue acordando de mí. Me llamó la atención, ¿no? Porque el estadio estaba lleno. Digo, si está lleno, porque está, no. Bueno, por supuesto me tocó estar de maestro de ceremonias. Adelante. Un saludo, se lo digo a Humberto. Yo te voy a decir algo, que yo en un momento dado me enojé un poco con vos. Me dejaste solo, en aquel momento me dejaste solo. Resulta que yo salgo a defender y hablar por un amigo y vos te llamaste a silencio. No tenía sentido que diéramos más por el pito de lo que vale. A ver, por lo que había sucedido, yo ni siquiera me fui molesto ese día. Yo no me fui enojado, simplemente me fui porque entendí que no me correspondía seguir desarrollando trabajo cuando uno de los profesionales que estaba allí nos viene a decir que protocolo de presidencia es el que le dice a él que tiene que seguir en ese momento con la conducción. Sentí que mi trabajo había terminado. Me parece bárbaro con esto de bromear, porque a mí sinceramente el tema ni me molestó ni me dejó de molestar. ¡Mentiroso! Porque yo cobré lo que tenía que cobrar como profesional. ¿Cobraste? Así haya hecho, ¿perdona?, parte del trabajo. ¿Cómo? ¿Cobraste? Sí, por supuesto. Está. Es un trabajo profesional. Sí, no, está perfecto, está bien. Yo cobré 20 mil pesos masiva. Por favor. Recalculando. ¿Qué pasa, Luis? No, está bien. ¿Estás hablando en serio? Pero sí, Luis. Por eso me llamó mucho la atención todas las bromas y los chistes que hizo Gorsi al respecto. Porque se ve que nunca se imaginó que yo estaba allí, pero estaba cobrando. Espero que esto no le duele. No, yo calculo que no. Va, no sé. Él hasta ahora no nos puede ver. Quizás se lo cuenten o escuche alguna grabación. Pero ahora está haciendo su programa Buscadores. Ha ha ha!